¡Hey! ¿Cómo todos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo y poderoso unboxing. El día de hoy les traigo Red Lemon, afilador de cuchillos, con 12 etapas de afilado manual. Esto me acaba de llegar, lo estoy grabando justamente después de grabar el unboxing de la guaflera. Es un secreto, pero creo que este video lo voy a subir primero, porque el unboxing de la guaflera es algo especial. Así que, bueno, tenemos aquí nuestro Red Lemon afilador de cuchillos en esta temporada de unboxings, serie, semana de unboxings, bastante emocionante. Red Lemon marca, Home, no sé si sea parte de la marca, pero bueno, para cuchillos y navajas lisas, base antideslizante, 12 etapas de afilado resistente y ergonómico, fácil de utilizar, ideas hechas tecnología. ¿Qué más tenemos por aquí? Podemos ver una caja bastante bonita. Mantén tus cuchillos afilados como chef profesional, fabricado con el mejor material, afila manualmente en 2 etapas, diseño ergonómico, seguro y fácil de utilizar. Vamos a empezar con el unboxing entonces, jóvenes, como siempre. Vamos a ver qué tiene nuestro aquí en la caja. No hay nada, se vaya para allá. Y luego aquí tenemos nuestro afilador de cuchillos, afilador de cuchillos con 2 etapas, manual de usuario. Recomendado para cuchillo de cocinero, cuchillo para filetear, cuchillo para deshuesar y cuchillo de verduras. Limpieza con un paño húmedo, no utilizar detergente o materiales abrasivos. O sea, no se limpia básicamente. Zona de afilado, mango ergonómico de sujeción, ranura con cuchillos de tungsteno y ranura con varillas de cerámica. Modo de uso, inserte la hoja en su cuchillo de la ranura en un ángulo de 90 grados con respecto al afilador. Coloque el cuchillo en la ranura y a tungsteno, después aplicando ligera presión, mueve el cuchillo solamente en dirección hacia usted y repita 2-3 veces. Coloque el cuchillo en la de cerámica y aplicando mayor presión, mueva el cuchillo solamente en dirección hacia usted. Ahí podemos ver una pequeña imagen de cómo se debe hacer. Y eso sería todo. Vamos a ver nuestro producto estelar. Unos base de goma, ok, aquí podemos ver el tungsteno aquí, la cerámica acá, no se puede retirar, entonces aquí es para agarrarlo así, no se desliza, ok, muy bien, sí se desliza, ¿verdad? Pero si aplico presión y lo hago con el cuchillo, pues no tanto. Voy a ir por mi cuchillo. Bueno, aquí ya traje mi cuchillo, como pueden ver, yo lo he intentado afilar, tengo una piedra, pero pues no me sale para nada. Aquí tengo una hoja de papel, porque pues vamos a hacerle la prueba del filo. Como pueden ver, está algo afilado, pero en realidad no mucho, o sea, no podemos ver, no es un corte limpio, así que vamos a ver. Vamos a afilar nuestro cuchillo. Yo tengo que poner la mano aquí y luego en 90 grados. Y luego tengo que moverlo 2 o 3 veces hacia mí. Entonces sería como... Una. Quiero ver más o menos. Ok, ok. Tenemos una. Luego lo movemos 2 y ya se hace como un sonido como que rasposo. 3. Como podemos ver aquí, el cuchillo, si enfoca la cámara, se ve. Bueno, la cámara no lo alcanza a apreciar por el maravilloso enfoque, pero alcanzo a ver una línea bastante delgada de donde pasó el son 3 veces en el lado izquierdo y de 5 a 6 veces en el lado derecho. Entonces aquí igual manera, aplicando más presión, dice, entonces vamos a pasarlo 1 2 3 4 5 6. Muy bien. Como podemos notar ahí, ya hasta el maravilloso enfoque no nos ayuda, pero ahí ya hasta le hicimos marcas
a los tubos de cerámica y tenemos nuestro cuchillo. Entonces, hagamos la prueba de afilado. Vamos a ver qué tal corta ahora. ¡Oh! Bastante bien, como pueden ver, no... ¡Ay, gracias! El maravilloso enfoque. Ahí está. Como pueden ver, pues... un poquito... no muy bien. No tengo verdura en este momento para poder... ¡Ah! Ahí ya se puede ver. ¡Excelente! Ya podemos ver como que esa línea que fue... Pero yo creo que tengo que darle un poquito de más pasadas porque si notan, pues mi cuchillo está bastante maltratado ya. Entonces, pues bueno... voy a dar un poco más de pasadas, más de las recomendadas. Y bueno, ya veremos qué tal. Bueno, le acabo de dar 6 pasadas en el negro para intentar pues devastar un poquito más el filo. Que quede un poco más parejo. Parece que va tomando forma. Entonces ahora vamos a pasar al blanco. Y bueno... ya quedó, como podemos ver, gracias otra vez el enfoque no quiere funcionar. Vamos a pasarle el dedo, se puede ver ahí mi dedo mugroso. Estuve viendo si suelta como pedacitos de metal. Entonces vamos a hacer una vez más la prueba de la hoja de papel. Y pues yo creo que le sigue faltando filo, pero yo creo que ya está bien para lo que viene haciendo uso en la casa. Así que bueno, aquí lo tenemos, el afilador de cuchillos con 2 etapas de afilado manual marca Red Lemon, jóvenes. Espero les haya gustado este video, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse para más unboxings. Que el que se viene de la guaflera está... especial. No olviden seguirme Facebook, Twitter, Twitch y todo eso, mi canal de gameplays ahí, links abajo en la descripción, jóvenes, y nos vemos hasta la próxima. Chido One Kenobi.